Good morning, guys. Third grade, listen to me, please. And pay attention. Third grade. Today, we are going to work in our workbook on page number 74. On the page number 74, you are going to listen and write the past tense. Ustedes van a escuchar los verbos. Yo se los voy a poner en presente, ustedes los tendrán que cambiar en pasado. O los vamos a dejar en pasado y ustedes tendrán que buscar el verbo que yo dije. ¿Ok? I'm gonna write here in this order. Voy a escribir, ahí dice página 74 del workbook. Aquí lo dice, señores. Vamos a subirle el nivel de letra porque yo no veo nada. Ahí está. ¿Bien? Nasri, how can I help you quickly? Maestro, voy al baño. I'm so sorry, si me das unos minutitos para terminar el examen, el ejercicio. Ok, guys, listen to me. Vaya y entre rapidito. Si va a ir a bajar la cadena, rapidito vaya de una vez. Ok, guys, listen. I'm gonna write there. Voy a escribir ahí en desorden todo el tema de las palabras y después entonces le vamos a poner el orden. Usted se va a encargar de ponerle el orden a las palabras como debe ser. Voy a ponerlas en desorden, repito. Recuerde que la primera palabra ya está allí. Creo que la repetí dos veces. Okay. Ahí están en desorden, solamente ustedes tienen que ponerla en orden. Y hay otro tema. Si ustedes observan, estas palabras están en present. Aquí, study es estudiar. En el libro dice studied, que sería el pasado. Ok, entonces ustedes tienen que ponerlas en el pasado de cada una de estas. Nada más nos ayudaré en una. I told you. Ok, number one. Started. Ahí está ya. Number two. Recuerda escribir el pasado de cada palabra. Yo no se la voy a poner porque yo no lo voy a hacer. Number two. Could. Number two, could. I could the paper. Could is the present. Could. Es el presente. Ustedes tienen que hacer el pasado. Tienen que escribir en pasado la palabra. Number one, study. Number two, could. La escribo en presente, usted tiene que transformarla en pasado. Number three. Read. Number three, read. Number three, read. Number four, stop. Number four, stop. Number five, shot. Number five, shot. I'm gonna write here number five in this case. Ahí ya les di la número. Ah, son nueve, porque yo tengo, no había visto las otras acá. ¿Ves? Number five, shot. ¿Vio cómo escribí aquí? Así usted tiene que escribir en pasado. Algunas cambian, otras no. Number six. Number six. Number one could. Number two. Read. Number three. Stop.
My number two, could. Number three, read. Number four, stop. Number five, shut. Number six. Visit. Number seven. Could. Number eight. Plan. Number eight, plan. Planet. And number nine, copy. Okay, I'm gonna give you right now. Number eight is plan. And number nine is copy. Repeat, para el que acaba de llegar, tiene que poner las palabras en pasado. Okay? Put the word in past. I'm wrote all the word in present here. I'm gonna trace a line on the word. For example, shall I help you? I help you with plan and I help you with plot copied. Okay? You need to write one, two, three, four, and five. One, two, three. Voy a ayudarlo con otra más. Number six is busy. Ahí está. Si ustedes se equivocan en una de estas que faltan por aquí, this is your business. It's not my problem. Okay, Suleimi. Finish. Y sí, nos faltaba la parte A. La parte B. La parte A. Okay, no problem. Si tú terminaste, you take a picture, puedes tomar la foto y enviarla. Okay, como ayer. Daniela. Finish, teacher. Take a picture, please, and send it me. And send to me. Okay, listen. Everybody writing quickly, guys. Only you need to write four words. Hector. Finish, teacher. Me dijiste que no tenía la parte de abajo hecha. Christopher, ahora I'm gonna help you. Okay. Okay, very good. Listen to me, guys. Antes de continuar, please take a picture here. Toma una foto al que no ha terminado. Take a capture. Come on, guys, quickly. Brandon, please. Tell me, papa, tell me. Nada, iba a decirle algo por su momento. Oh my God, don't forget. Okay, guys, so let's continue. Voy a quitar todo esto. Sorry. I let's continue. Voy a continuar con los estudiantes que no terminaron esta parte de aquí abajo. Oh, aquí también los pueden ayudar, ¿ve? Number one. Yesterday morning, my aunt came to my house. She and my mom shouted. Sí, she and my mom. Ah, ¿quieren ayudarme? Can you tell me? Fine, pero todavía no ha terminado la parte de agua. Ah, okay. Don't worry about it. Abigail, in the living room, and they were hungry, so I... Abigail, so I... Fried. Thank you so much. Thank you. Itamar, after breakfast, I... Thank you. Very good. Julien? Maestra, I read the ya la quiero ayudar. Sí, dime aquí, mami, por eso te pedí. Stop. Stop. Thank you so much. Thank you. And Julien, Suleimi. Then we studied. Studied. Very good. Thank you so much. Profe, vamos a hacer la página 75. No, only 74, porque ese es lo único que tengo para hoy. Yesterday morning, my aunt came to my house and she and my mom chatted.
In the living room, they were hungry, so I fried 2 eggs for them, and they ate the eggs and gave me some chocolate because I was good. I was a good boy. Ayer mi tía vino a mi casa y ella y mi mamá hablaron en la sala y ellas estaban tan hambrientas que yo freí 2 huevos para ellas y ellas se comieron los huevos y me dieron algo de chocolate porque yo fui un buen niño. After breakfast, I read a story book. The story was about a missing car and I read 2 pages for an stop because my friend came to my house. Then we study in my room together. Después de desayuno, yo leí mi libro de historia. La historia era acerca de un gato perdido. Y yo leí 4 páginas y me detuve porque mi amigo vino a mi casa a estudiar. Entonces nosotros estudiamos en mi cuarto juntos. Ambos. Ok, so let's move, guys. Let's move. I'm gonna say you. I'm gonna tell you thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. Have a nice week. Pero ojalá y en ese momento el chocolate tuviese el amigo, porque si no el amigo se hubiera devorado todo el chocolate. No, acuérdate que él se lo tomó solo, porque él estaba solo. El amigo no había llegado en ese momento, gracias a Dios. Okay, see you next week. Have a nice week.